El nuevo grupo Espera un momento. en el que te agregamos. Voy a grabar esto por si acaso lo llegas a subir algo. Bueno, hoy vamos a hacer un meeting de Zoom para responder todas las preguntas. Ahora sí. Prosigue. Bueno, tenemos variadas dudas. Entre una de esas es primero el tema del viaje, del pasaje. Que dice un precio estimado y según entiendo solamente es un precio que estimaste de tu experiencia, no de una asesoría de parte de la compañía. Sí, bueno, lo que sucede es que las compañías sí te dan su asesoramiento, pero todo asesoramiento cuesta. Entonces, yo prefería hacerlo por mi cuenta. Fui a despegar.com y no te recomiendo que vayas a despegar.com y compres. Lo que te digo es que vayas a Despegar y ahí te salen los precios de todas las aerolíneas. Entonces tú dices, ok, JetBlue me lleva con tanto dinero y me da una maleta. Y American Airlines me lleva con tanto dinero, pero me da dos maletas, por ejemplo. Entonces ahí tú vas comparando y el que más te conviene, copias el número del vuelo y vas a americanairlines.com o vas a jetblue.com o vas a spirit.com y pegas ese vuelo y lo encuentras más barato que en Despegar. Es un tip que te puedo dar. Buenas noches, sí. Yo tengo una pregunta sobre el tema de las ganancias. O sea, sé que es el tema que muchos de nosotros nos estamos preguntando, porque dudo que muchos quieran viajar y no recuperar lo invertido o salir en números negativos. Entonces, quería ver qué empleo nos conviene más y si podemos hacer primero horas extra, si nos van a pagar esas horas extra, o en su caso, qué sectores permite, ¿cómo se llama?, encontrar con más facilidad un segundo empleo o cosas así. No sé qué tú qué nos recomiendas en esos casos. Ya, está bien. Yo próximamente voy a hacer un video sobre eso, pero aquí les tengo, si ¿sí pueden ver mi Excel? ¿Sí pueden verlo? Sí, ya nos cargó. Sí. Ya, ok. Esto fue el primer Work and Travel que yo tuve. Esto de aquí fue lo que yo pagué en su momento, 1,315. Se han de preguntar por qué pagué eso. Fue porque llevé a un amigo o dos, no me acuerdo, y entonces me hicieron como una rebaja. Pero básicamente pagué todo porque en ese momento no tenía canal de YouTube ni nada, entonces me era difícil reclutar personas. Ok, entonces a ustedes les va a costar el programa 1,385, me parece, con mi código. El SEVIS es un seguro médico, que créanme que es muy necesario. Cuesta $40, no es la gran cosa. Por ejemplo, una amiga se enfermó de amigdalitis y este seguro le ayudó. El pasaporte, como era la primera vez que lo estaba sacando, me costó $75. Obviamente, si ustedes ya lo tienen, no tienen que volverlo a sacar. La visa me costó 180, pero fue porque pedí ayuda. A esto es lo que me refiero. Pedí asesoramiento de la empresa. Entonces, no pidan asesoramiento de la empresa, háganlo por su cuenta y se ahorrarán $20. Los vuelos me costaron 695 porque en ese momento yo lo estaba comprando como una semana de anticipación, pero por eso me salió súper caro. Este año me salió como en $400. Sí es recomendable comprarlo con anticipación. La renta me costó $100 por semana, entonces en total se me hizo $1,000. La comida no gasté casi nada, literal, $127 es nada para 2 meses y medio. ¿Por qué? Porque trabajé en McDonald's y yo sé, no les digo que vayan a comer pura comida chatarra, eso es lo que, bueno, fue lo que pasó, yo comí pura hamburguesa y me ahorré full dinero. Y otros gastos, 166. En total, lo que terminé gastando fue esto, 3,598. Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, claro. Okay. Ya, yeah. Hilton Garden, de hecho, es una de las que ofrece experiences. El primer sueldo que me dieron fue $226. ¿Por qué tan poquito? Porque solo me pagaron como 2 o 3 días. Es que allá son muy rigurosos con esto de la fecha de pago. O sea, si tú empiezas a trabajar, digamos que una semana con un día antes de que ya llegue el pago, entonces solo te van a pagar ese día. Y esta semana te la pagan dentro de 2 semanas junto con otra semana.
O sea, es un poco complicado de entender, pero es como que te pagan cada 2 semanas. Pero obviamente la primera semana que trabajas no te la pueden pagar hasta después. O sea, tú trabajas 2 semanas y a la tercera te pagan esas 2 semanas. Y luego esperas otra semana y ahí te pagan la tercera con la cuarta. Y luego la quinta con la sexta. Y luego la séptima con la octava. Y así sucesivamente. Entonces yo en Hilton Garden me di cuenta que no estaba ganando mucho que digamos, porque bueno, no me daban muchas horas, me daban como 5. Entonces yo conseguí empleo en McDonald's. Y yo al principio era como que, ay, no quiero hacer muchas horas y me iba muy temprano. No les recomiendo eso, yo era muy vago, la verdad. Entonces por eso los primeros cheques eran de 485, 488, hasta que un amigo llegó con su cheque de $700, 800. Entonces me piqué y quise hacer más que él. Y ese fue el día que me hice más de $1,000. ¿Por qué aquí sale 987? Porque en Estados Unidos te cobran impuestos por lo que ganes. Si tú ganas más de $1,000, entonces te van a quitar. Si ganaste 1,200, te quitan $200. Pero no se preocupen porque ese dinero se recupera el siguiente año. De hecho, aquí están los taxes que yo hice en Hilton, que fueron 555, y estos son los taxes que me quitaron de McDonald's. Y ambos los recuperé este año. Entonces, en total se hizo 6,297. Y si tú restas esto con esto, voy a ver esto, igual, resta. Bueno, no sé cómo se saque la de esta acá. Déjame ver en mi calculadora. O alguien ya lo sacó, por si acaso. Ya. ¿Se puede ver? Esto fue lo que gané netamente en lo que es el trabajo. Chicos, necesito que alguien me hable porque siento que se me fue el internet y me desespero. No, no, Okay, tranquilo, sí, está sí, está listo. viendo llamada. Sí te escuchamos, sí te Le escuchamos. avisaremos en tal caso. Dale, ya, entonces, este es mi caso porque yo fui muy vago las primeras semanas y literal, 7 de la noche yo ya me quería ir a mi casa. Luego me di cuenta que no, que estaba en Estados Unidos, tenía que aprovechar. Entonces me quedaba hasta la 1 de la madrugada trabajando. Y me despertaba a las 9 y vuelto a trabajar. Y ahí fue cuando gané esa cantidad de dinero. Si yo hubiera hecho eso desde el comienzo, hubiera hecho mucho más. Por eso es que hay chicos que ganan $10,000. Pero es porque van, o sea, van con esa mentalidad de querer ganar dinero. Yo, en cambio, fui como que no, no bajo, voy como a pasear. Así. Pero aparte de este dinero que ustedes van a hacer, pueden hacer esto, que yo lo que hice fue comprar muchas cosas, blusas, lacto, camisetas, CDs, y luego venderlas a un precio más caro, ¿no? Para ganar dinero. Y ahí también van a ganar bastante dinero. Bueno, eso con la parte de lo que me preguntaron, de cuánto se recupera, me parece. Sí, yo también, una pequeña preguntita justo de ese tema. Como usted menciona, el tema de trabajar por horas, las empresas, así como le digo, o sea, ¿te ponen un límite o tú puedes quedarte ahí? O sea, tampoco nos vamos a extralimitar, pero tú puedes decir, no, yo quiero trabajar, yo qué sé, 9, 10 horas al día. O sea, ¿qué empresas te dan esa facilidad de decir, sí, ya tranquilo, nosotros te podemos dar esas horas y tú puedes trabajar esas horas? Pues Ya. entiendo que no todos son así. Claro, por ejemplo, el hotel en el que yo trabajaba no me dejaba hacer eso, porque no habían tantos cuartos para limpiar. Obviamente, si hubieran hartísimos cuartos, me dijeran, no, quédate, es tu obligación limpiar todo hasta que se acabe el día, ¿no? McDonald's era más chévere, me daba full horas, full, pero no tienen idea cuántas horas. Yo literal trabajaba los 7 días de la semana, 10 horas cada día. Y me hacía, no sé, las 70. Bueno, creo que estoy exagerando, yo creo que hacía 60 horas a la semana. Entonces, 40 horas te las pagan lo que es, por ejemplo, $10. Ya saben que 40 por 10 son $400. Pero a partir de las 40 horas te pagan 50% más.
O sea, si ganabas 10, ahora vas a ganar 15. Entonces eso multiplícalo por 20 horas y súmale a los 400. Son como $700 más o menos. Entonces, sí, lo que te dan más horas extras son los locales de comida rápida. Siempre y cuando vean que eres bueno. Yo la verdad, yo fui súper novato. Yo en mi vida había trabajado, en mi vida había freído algo. Pero le cogí, como a la semana le cogí el ritmo a McDonald's, porque McDonald's es súper rápido, es como que pum, 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 sale hamburguesa, fría hamburguesa, no sé qué, no sé cuánto. Y si ven que tú eres bien hábil a lo de la cocina, te van a decir, loco, quédate más tiempo porque ya mismo viene full gente y necesitamos manos, ¿no? Entonces, todo depende de eso, todo depende de que seas bastante bueno en el trabajo, ellos mismos te van a pedir de favor que te quedes más tiempo. En el caso de la empresa, el programa nos garantiza uno de los trabajos. Según tu experiencia o experiencia que conozcas, ¿qué tan fácil es conseguir un segundo trabajo en caso de creer que el primero no abaste? Ya, yo por ejemplo, el primer día que fui a trabajar a Hilton Garden, ese mismo día le dije a los chicos, a mis amigos, le dije, vamos a buscar segundo empleo porque siempre me han dicho eso. El primer día ve a buscar segundo empleo. Entonces fuimos a Wendy's, me acuerdo que fuimos a Wendy's y la señorita que nos atendió, o chico, no sé, me dijo que la manager no estaba. Entonces nos mandó a firmar unos papeles y nos dijo, ah, bueno. Y entonces fuimos a McDonald's, que quedaba literal al ladito. Y la manager estaba ahí y nos dijo, bueno, ustedes van a comenzar a trabajar el lunes, firmen el contrato. Literal, les juro que pasó así tal cual. Solo le preguntamos si estaban buscando empleado. No les aseguro que eso va a suceder en todos los destinos, porque este año no me pasó así. No seguí el consejo de mis amigos que me dijeron, vete a un pueblo. Me fui a una ciudad. Entonces, en la ciudad es muy diferente. Todo el mundo quiere vivir en la ciudad y entonces todo el mundo quiere trabajar en la ciudad. En cambio, en los pueblos no, en los pueblos hay muy poca gente y esa poca gente pues trabaja en puestos grandes, por así decirlo, no quieren trabajar en McDonald's. Entonces ahí está el dinero para nosotros, ir a los pueblos donde nadie quiere trabajar en McDonald's o en puestos que los americanos no quieren, básicamente. Entonces ahí aplicamos y te lo juro, que el mismo día que le dijimos que si estaban buscando empleo, ese mismo día nos pasaron el contrato. Entonces mi recomendación es que vayan a pueblos, siempre. Oye, una pregunta, pero tengo entendido que normalmente te contratan si es que tienes ya el Social Security, Sí. o no es necesario al principio, o O sea, con sea. tal de que llegues con la visa de trabajo. Exacto, a eso iba. Yo el primer año, como todos ustedes, no tenía el Social Security. Este año se me hizo mucho más fácil porque literal tienes el social y solamente vas y ya está. Pero yo le dije, no, ya voy a tramitar el social. No, no, de hecho creo que ya lo estaba tramitando porque la empresa te lleva. O sea, el primer trabajo te lleva a tramitar el social, pero el social se demora de 1 a 2 semanas en que te llegue a tu casa. Pero te dan una hojita y en esa hojita dice, ya se está tramitando tu social. Entonces tú vas al segundo trabajo y le dices, mire, ya se está tramitando, tengo esta carta como prueba, aparte tengo el DS 2019 que me permite trabajar en Estados Unidos y aparte tengo mi pasaporte con la visa J1. Se lo juro que fue así, yo nomás les dije, yo soy un estudiante, ellos ya saben, porque no es la primera vez que sucede, o sea, este programa de Work and Travel lleva años, literal años, ponle que 25 años lleva. Entonces, cada año a las mismas empresas de Estados Unidos le llegan estudiantes, le llegan estudiantes, le llegan estudiantes. Y esos estudiantes buscan segundos empleos. Entonces, todos los años las empresas, las que están cerca, McDonald's, Wendy's, etcétera, ya están acostumbradas a que lleguen estos estudiantes. Entonces, tú solamente les tienes que decir, soy estudiante J1, estoy trabajando en Hilton Garden, en Ramada Plaza, en Food Lion, donde sea, y estoy buscando hacer horas aquí, ¿no? Ustedes preguntan si están buscando empleados. Siempre están buscando empleados. Siempre, siempre. Porque si no renuncian, los despiden porque están robando algo. Porque, no sé, hay americanos que roban dentro de McDonald's, sí, y los despiden. Entonces, siempre están buscando empleados. Ustedes sean siempre honestos, chicos. Y ya. Me dijeron, está bien, puedes trabajar, pero cuando te llegue el social, me lo traes porque es necesario, es muy necesario el social.
¿Ese trámite se acaba aquí o se acabaría allá? ¿A qué te refieres? ¿Cuál trámite? Al social. No, el social se comienza allá, acá no. Acá son los papeles del DS 2019, la visa J1 y el seguro médico. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, chicos, me presento. Soy Alexander de acá de la ciudad de Manta. Entonces, bueno, le comentaba a José que también estoy interesado en lo que es el viaje y no sé si, yo tengo una pregunta, no sé si ya habrán hablado sobre eso, pero lo que pasa es que tú sabes cómo está la situación ahora con esto de la emergencia, del COVID y toda la nota. Entonces, según, no sé si tú tienes referidos allá, familiares o cosas así, que te puedan decir más o menos cómo está la situación ahorita allá. O sea, Claro, vamos, tú yo sabes que vamos a... estoy al tanto de todo lo que sucede allá. Tengo amigos que están trabajando ahorita en Walmart. Hay chicos que aún siguen trabajando el día de hoy. Este Work and Travel, es verdad, para muchos fue el peor, pero para muchos otros fue el mejor Work and Travel de todos los años, porque la han extendido la Claro. visa hasta septiembre, porque otros chicos ya no pueden ir, entonces las empresas necesitan. O sea, es que no les miento, o sea, esas empresas realmente necesitan chicos que trabajen, porque los americanos no quieren, no por el sueldo, porque como que es muy pesado para ellos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estas empresas siempre quieren estudiantes. Sobre lo del coronavirus, como ya ustedes saben, Rusia y otros países creo que ya tienen la vacuna, es cuestión nada más de distribuirla y todo eso. Pero aunque sea el caso de que no sea así, de todas maneras se va a hacer el Work and Travel. Es que ya les digo que es muy, muy necesario. Y si no Claro. es así, que esperemos que no sea así, igual la empresa me ha dicho que si se llega a cancelar el programa nos devuelven el dinero. Ya. Claro, sí, tendría entendido que, bueno, a partir de hasta el 31 de octubre te devuelven el dinero total. Pasado del 31, creo que te devuelven el 70% o nada que ver. Sí, ya, lo que sucede es que hasta el 31 de octubre tú puedes salirte, literal, es como que ya no tengo ganas de viajar, devuélvame el dinero. Eso nunca había pasado antes, porque cuando yo, mi primera vez, ¿no? Tuve que firmar un papel que decía que si yo me quiero retirar, 40% ya lo perdí, o sea, solo me devolverían el 60%. Este año ya no es así porque yo considero que muchos chicos tienen bastante miedo, igual que ustedes, igual que yo también. Tienen bastante miedo de viajar, entonces las empresas dicen, no, mira, tranquilo, que si tú te quieres retirar, te vamos a devolver el dinero. Porque ellas están bastante seguras que sí se va a hacer el programa. De hecho, hay muchos chicos, digo, allá en Estados Unidos hubo como un revuelto, no un revuelto feo, pero para los J-1 de Au Pair es un programa en el cual viajan para cuidar niños en Estados Unidos. Y es con visa J1 también. O sea, la visa J1 no es solo para Work and Travel, es para algunos programas. Entonces, la visa J1 para los Au Pair todavía la están emitiendo porque realmente lo necesitan. Porque son padres de familia que trabajan y no pueden cuidar a sus hijos. Entonces, necesitan estudiantes de intercambio que cuiden a sus hijos por ellos. Entonces, lo mismo va a pasar con Work and Travel. De hecho, ya se está viendo que las empresas se están viendo afectadas porque necesitan trabajadores, necesitan a los estudiantes. Claro, chévere, oye. Otra pregunta, bueno, yo he tenido amigos que se han ido a Kalahari, a Wisconsin Dells, le han ido súper que bien, pero no sé, según algún comentario que hayas escuchado acerca del lugar. Ya, yo la primera vez que escuché de Work and Travel, el lugar que más me recomendaron era Kalahari. No, que Kalahari es lo mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Kalahari sí lo tiene experiencias. No les digo que no vayan, pero, o sea, tampoco les voy a mentir. También he escuchado personas que me dicen, no vayas a Kalahari, no fue un buen año. Porque, ¿qué sucede cuando hay mucha demanda de algo? Todo el mundo quiere ir. ¿Y qué pasa si hay 30 estudiantes trabajando? Que van a repartir las horas para los 30 estudiantes. Entonces, si hay menos estudiantes, hay más horas. Yo en Hilton Garden solamente habíamos 5 chicos. Con 5 chicos, horas por montones. Y aparte que hay trabajo por montón también.
Pero si Kalahari, como tú dices, has escuchado muy buena referencia y todos hemos escuchado buena referencia de Kalahari, todos queremos ir a Kalahari. Vamos 30 chicos allá. Entonces los 30 chicos van a querer aplicar a McDonald's, van a querer aplicar a Wendy's y no van a contratar a todos porque ya va a haber exceso de demanda. Entonces, ya es cuestión Muy de que... triste, maricón. Solo tengo 2.45 después de tener como casi 30 latas. ¿Cómo? Ah, bueno, ya No, no, sorry, mal, me equivoqué. Qué vaina. Hola. Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto al housing, es que sabemos nosotros que en caso de conseguir un pueblo donde es más reducida las distancias entre lugares, el transporte suele ser un problema allá. O sea, movernos, digamos, en taxi puede ser costoso a diario. Bueno, yo no les he dicho que se muevan en taxi. Yo el año pasado me movilicé en bicicleta y fue gracias a que mi host family me la dio. Si van a Hilton Garden, eso sí les puedo asegurar que su host family les va a dar las bicicletas gratis y se van a ahorrar ese dinero. Tengo otros chicos que me han contado que no les dieron una bicicleta gratis, pero van a una iglesia, porque allá las iglesias son como, son bien buenas con los estudiantes que van de intercambio. Entonces solamente dan como 5 o $10 más o menos, y es como un seguro para la bicicleta. Y ya está, y tienes la bicicleta por un mes. Entonces, con bicicleta créanme que se mueven a todas partes y van a sacar unas buenas piernas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Tú, la primera vez que viajaste, el trabajo que habías cogido era el hotel, ¿verdad? Sí, Y Hilton. ahí tú te pudiste cambiar al McDonald's o te conseguiste de segundo trabajo el McDonald's. No, ¿O cómo fue? sí, de segundo trabajo. Yo trabajaba Ah, ya, ok. desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a veces hasta las 4 en Hilton Garden. O sea, 9 a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15. A veces 6 horas, a veces 7 horas en Hilton. Pero en McDonald's, puchica, desde las 4 o 4 y media hasta que me boten. Literal, hasta que cerremos el local, 1 de la madrugada. Pero eso fue después. Al principio como que no, porque yo decía, no, es muy de noche. Porque uno va con esa mentalidad de que muy de noche te puede pasar algo. Pero en Estados Unidos, créanme que es súper seguro todo. Yo me iba a la 1 de la mañana y sin miedo iba a mi casa. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que fuiste con un grupo de compañeros, amigos. ¿Cómo hicieron para distribuirse el trabajo y el lugar donde estaban viviendo, por así decirlo? ¿Te refieres a los quehaceres de la casa? No, me refiero a si estuvieron en la misma casa, estuvieron en diferentes casas. Ya, o sea, este año sí que viajé con un grupo de amigos porque se hizo más viral lo del work and travel. Cuando yo viajé no era tan viral. En parte, no es que me atribuya a eso, pero o sea, mis videos sí ahí ayudaron a muchos chicos a que viajaran. El primer año solamente pude convencer a un amigo de que viaje conmigo, porque todos mis amigos eran como que no, me da miedo que nos estafen, que sea mentira. O sea, yo también tenía ese miedo, ¿no?, de que sea mentira, porque sonaba muy increíble para ser verdad, ¿no? Entonces, solamente viajé con un amigo. Cuando ya llegué allá, es que conocí a los demás chicos y nos hicimos amigos, pero puchica, en 2 días. Entonces, sí había, a ver, el cuarto tenía 4 camas. Entonces, los 4 chicos, o sea, yo más 3 chicos, cada uno en su cama. De ahí me acuerdo que la cocina la podíamos utilizar, pero la verdad nunca la utilizábamos porque ya te digo, comíamos puro McDonald's porque era gratis. Dos, o sea, yo y mi amigo que viajé, éramos en McDonald's y los otros dos trabajaban en Wendy's porque yo les dije, chicos, vayan a Wendy's que están contratando. Y de ahí habían otras 2 chicas, una era mesera y la otra sí era housekeeping. Ellas vivían en otra casa y ellas eran mucho más ordenadas que nosotros. Los hombres somos un desastre. Pero el último día sí que tuvimos que arreglar todo porque si no arreglas tu cuarto,
antes de irte te cobran como una penalidad de $100 más o menos. Entonces, no sé si esa es la pregunta que me hiciste o me la puedes volver a replantear. No, sí, ya quedó. Sí se puede estar con, en el caso de que viajes con un amigo, en convivir con un amigo también. Oh, sí, de ley. Ah, Sí, Kevin, dime. sea, a lo que creo que mi amigo se refiere es que, por ejemplo, nos vamos cuatro y como usted dice, en la casa, por lo general son cuatro personas. Entonces podemos decir, mire, somos cuatro amigos y queremos ver, ya sabemos que es por Sí. cabeza, pero podemos estar los cuatro en una casa. Eso sí, de ley, ¿no? De ley, ¿no? De ley. Sí, y si llega a ser lo contrario, que te digan, este housing va a ser para estas cuatro personas y este es para otras cuatro, ustedes se contactan de inmediato con el sponsor y le dicen, mira, nosotros somos amigos y queremos todos vivir en una sola casa y te hacen el cambio, no pasa nada. Este año me tocó así, yo viajé como con siete amigos, pero yo tenía a mis cuatro amigos favoritos, ¿no? Entonces yo hablé con el sponsor, le dije, yo quiero vivir con ellos. Y dicen, no hay problema, porque igual cuesta lo mismo cualquier housing. De hecho, hasta si quieren, pueden simplemente contactarse con el otro housing y decirle, oye, yo quiero vivir con ellos, o sea, ponerse de acuerdo. Porque, o sea, si ustedes llegan a decidir viajar conmigo, yo lo que haría, obviamente, es contactar de una a todos los que van a viajar a su destino y hacer que ustedes se hagan amigos desde acá, para que se conozcan, porque yo iba con ese miedo de no conocer a la otra persona, no sabía si era un marihuano, un drogadicto, no sabía nada, pero la verdad, o sea, súper bien mi viaje, fue súper tranquilo. ¿Otra pregunta, chicos? Ahí está Y de todo. tanto McDonald's, ¿qué sentido del estómago o con el hígado graso? Ah, pues lo que pasa es que yo considero que hacía bastante, entre comillas, ejercicio, porque sí andaba en bicicleta full, full, entonces yo quemaba harta grasa, por así decirlo. Eso es lo que yo pienso, porque nunca me enfermé en Estados Unidos, ni una sola vez, ni el año pasado, ni este año. Pero cuando llego a Ecuador, me empieza a dar la gripe y la gripe y la gripe todos los días, como, no sé. Chévere. La última pregunta que tengo. ¿Qué pasaría si en el consulado tenían a la J1? Te cuento que eso casi no pasa. Me han dicho que le pasa como a una persona entre 1.000 personas. A mis reclutados no le negaron la visa a ninguno, así que no te podría responder con exactitud qué pasaría. Pero, bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo tengo un canal en YouTube. Y en la segunda temporada, en el primer episodio, conocí a un chico que justo estaba al lado mío en el avión. Y él me contó en el video, lo pueden ir a ver, en el video me dijo, a mí me negaron la visa. Entonces yo decía, oye, qué bacán, o sea, no bacán, pero al fin ya tengo una respuesta. O sea, ¿qué pasa si tenían la visa? Entonces, este chico fue a Quito, le negaron la visa y le dije, ¿y ahí qué hiciste? ¿Cómo así estás en el avión conmigo? Y me dijo, lo que pasa es que volví a aplicar a la visa, porque tú puedes volver a aplicar la visa las veces que tú quieras. Entonces, pero esta vez la volví a aplicar en Guayaquil. Dicen que en Guayaquil es más suave, como que son más chéveres, no sé qué. Entonces, se la aprobaron. Yo le dije, ¿por qué crees que te negaron la visa? Me dijo que quizás fue porque se puso nervioso, no supo contestar las preguntas, porque, o sea, ellos son súper amables, los del cónsul son súper amables, no es como en las películas que te los muestran todos así de todos bravos, así, no, ellos son súper chéveres, son como una conversación con nosotros. Ojo, con nosotros, porque con las visas de turismo sí son bien jodidos, te las niegan, pero a cada rato. Pero si tú le dices, oh, yo soy visa J1, dicen, oh, ¿y a dónde vas a ir? Oh, qué chévere, espero que disfrutes, espero que no sé qué, no sé cuánto, disfrute tu viaje. Son súper chéveres con nosotros porque somos estudiantes, saben que vamos a regresar por nuestros estudios. Claro, chévere. Gracias, en verdad. Ya. ¿Alguien más, chicos? Yo, te quería hacer una pregunta sobre ¿cómo es que McDonald's ganaste más que el principal trabajo? Ya, como les dije, el principal trabajo no me daba horas extras. Si yo me hubiera quedado con ese trabajo nomás, hubiera recuperado el dinero, pero that's it. Entonces, por eso conseguía McDonald's. Y como les dije a un comienzo de la reunión, McDonald's, Wendy's y todos estos de aquí siempre necesitan empleados. Porque ustedes han ido a un McDonald's, ¿verdad? Eso se llena y están ahí
la filota de gente que quiere comer y no sé qué. Entonces necesitan manos, manos que ayuden a hacer hamburguesas, manos para la caja, manos para las bebidas, manos para las papas. Entonces me pedían que yo me quedara más horas, más horas, más horas. Porque no tenían muchos empleados. Ah, con eso quería preguntar. Entonces, la cuestión de Hilton no es tan bueno porque no sería tan bueno a diferencia de otros, o si es uno, si es una buena opción a escoger. Es una buena opción porque sí tienen segundo empleo asegurado. Yo este año cogí un Dave & Buster que pagaba $11 la hora y para mí era wow, porque el año pasado ganaba 9.25. Entonces, pero no conseguí segundo empleo tan rápido, lo conseguí ya casi al final. Entonces, no, no es lo mismo conseguirlo el mismo día que empiezas a trabajar que conseguirlo al final del programa. Entonces, yo por eso les digo, si van a Hilton, tienen asegurado segundo trabajo. Si van a otro, yo no les puedo decir, oh, tienen asegurado segundo trabajo. Pero lo que me he dado cuenta es que en los pueblos es donde más necesitan gente. En las ciudades casi. Es porque también Ramada Plaza y Captain Georgia quedan más o menos, creo que en la misma ciudad. Sí, de hecho quedan pueblo. Abajo de Hilton Garden. Ramada Plaza es una buena opción. Si van de meseros, es una súper buena opción porque las propinas que dan. Me acuerdo que mi amiga que era mesera una vez me contó que le dieron $50 de propina y ella se quedó, wow, casi que lloraba. Porque lo general es que te den 20, $30 de propina, pero le dieron 50. Entonces, wow. Disculpa, una pregunta. Sí. ¿Hay la posibilidad de que me dedique 100% al segundo empleo y, por ejemplo, me voy a McDonald's y dejo el primer empleo? ¿Se puede hacer eso? No. En el contrato está súper que firmado que tú tienes que basarte más en tu primer trabajo. De hecho, les cuento esto. Mi amigo, él se quejaba en su primer trabajo. Decía como que, ay, me siento cansado, no he dormido. Y eso no tienen que hacer. Para nada el mundo se quejen en su primer. Hagan como que ustedes durmieron bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque luego van a tener problemas. Porque su prioridad es el primer trabajo, no el segundo. Van a tener problemas si llegan a sentirse cansados. Así. O sea, si ya ven que no jalan, quítense del segundo, pero del primero no, porque pueden tener serios problemas. Porque firmaron un contrato y los contratos son como irrompibles, por así decirlo. Obvio está que si tienen problemas en el primer trabajo, de ley díganle al sponsor y pueden renunciar. Pero si son de verdad problemas como muy graves. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Respecto a los documentos, ¿cuáles serían los mínimos? O sea, ¿cuántos serían y cuáles serían los documentos que necesitaría para poder aplicar a los trabajos? Ya, el primer paso es, bueno, ya saben, registrarse y dar la prueba de inglés. Entonces ahí ya saben si ustedes son intermedio, básico o avanzado en inglés. De ahí, obviamente, necesitan sacar un pasaporte. Sé que los pasaportes no se están emitiendo ahorita, pero igual no se preocupen que eso es hasta diciembre. O sea, hasta diciembre para sacar la visa. Diciembre, enero. Cuando ustedes ya den la entrevista con el empleador y los contraten, van a necesitar el contrato, obviamente, firmarlo. Y con eso ya les dan el DS-2019. Que ese es el papel más importante de todos. Si lo llegan a perder, les cuesta $200 más. Es un papel del Departamento de Estado que asegura que ustedes son estudiantes de Ecuador y que están contratados en Estados Unidos por 3 meses y que van a regresar. Esos son los papeles. Una vez que me inscribo, chévere, ya estoy adentro. Me dicen de una que ya tengo que hablar con el empleador y otra que ya tengo que ir al cónsul, o hay una fecha ya especificada en la cual ya tengo que ir. Sí, ya las fechas ya están determinadas. Me parece que en noviembre son las entrevistas.
O sea, tú tienes de aquí hasta noviembre para inscribirte en el Work and Travel, pero ¿qué sucede si te inscribes en noviembre? Que tienes que pagar los 1.385 de golpe. En cambio, si te inscribes ahora, pagas 333, el próximo mes otros 333, y así hasta que ya termines de pagar el programa por completo. Aparte, que si te inscribes en noviembre, ya no van a quedar todas las plazas disponibles, te van a quedar de esto, te va a quedar esto de aquí, o sea, muy poco. Y lo que yo les aconsejo es que ustedes sean los que decían y no decían por ustedes a cuál escoger. Chévere. Oye, bro, ¿y qué tal son las entrevistas con el empleador? Bueno, yo tengo un video en mi canal donde yo explico eso, pero realmente es como una conversación. Mira, por ejemplo, yo soy el empleador y te digo, hey, what's your name? Entonces tú me dices, my name is, ¿quién me preguntó? Brian, Brian Laño. Entonces él te va a decir, Sí. so, why do you prefer us instead of the other companies? ¿Por qué nos prefieres a nosotros en vez de las otras compañías? Entonces, ahí le metes labia. O sea, si hoy me había olvidado de mencionarles esto, pero creo que Maxpin tiene McDonald's como destino, me parece. Y pagan $11 la hora. Eso es bastante. Porque yo ganaba 9. Entonces, es un buen destino, el de McDonald's Maryland, me parece. Ya, siguiendo con lo de la entrevista. Te preguntan tus hobbies, que por qué quieres trabajar con ellos, que si tienes experiencia laboral. Obviamente esto no importa. Si ustedes nunca han trabajado en su vida, no importa. Ellos saben que este es su primer trabajo. Más que todo es para ver si ustedes pueden entablar una conversación en inglés. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, una El plazo. preguntita. Sí. Adelante. Sí, es rápida. El plazo máximo dijiste que era a finales de noviembre de pago. O sea, sí, pero no sé si te conviene pagar los 1.385 ahí de golpe. Y aparte que no te va Ah, a no, quedar. claro, pero digo. Sí. Pero obviamente, en el caso de máximo es noviembre, solo para tenerlo como respaldo. Sí, pero créeme que este año hay menos cupos que otros por lo del coronavirus, porque no todas las empresas se quieren como arriesgar a quedar mal con los estudiantes. Entonces solamente han escogido empresas que netamente dijeron, sí, si llega a pasar algo, tranquilo, que los estudiantes van a ir de aquí a otro lado. Porque este año, ya saben, fue todo tan improvisado. Yo quedé sin empleo, pero otros chicos, al quedar sin empleo, el mismo esposo les consiguió otro empleo en un supermercado. Entonces, eso es lo que quieren ver, que todos los sponsors sean responsables este año, si llegase a pasar algo. Yo tengo una pregunta. En el tema de los cupos, ahorita que tocamos el tema, ¿cómo aseguro un cupo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Eso tiene que ver algo con el pago? ¿Tiene que ver después de la entrevista? O sea, quiero saber qué fecha puedo decir yo tengo este cupo en este empleo. O sea, ¿qué es lo que necesito para tener ese cupo? Ya saben, el primer paso es dar la prueba de inglés, luego es inscribirse. Y una vez que se inscriben, les genera un contrato con su nombre. Ese contrato lo tienen que imprimir, firmarlo, subirlo a la plataforma, pero también tienen que irlo a dejar a las oficinas de MyExperiences en físico. Y una vez que ellos ya reciben el contrato y ven que todo está bien, todo está en orden, entonces ahí ustedes ya pueden escoger el destino que ustedes quieran. Y ya dicen, este cupo ya es mío. Ah, ya, listo, gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Alguien quería preguntar algo y lo interrumpí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué referencias tienes en cuanto a la plaza de Great Wall? La verdad no tengo referencias. Voy a averiguártelo y te lo voy a decir. Pero por lo que vi, estaban pagando muy bien housekeeping, como 13 la hora, me parece. 13 es Sí, bastante. por eso 13 es bastante. pregunto. Y aparte, los housekeeping tienen tips. O sea, los huéspedes, no es su obligación, pero de vez en cuando te dejan 5 o $10. Una vez yo encontré 20, por ejemplo. O 30. Sí, 30 creo que una vez encontré. Pero ya te digo, no es su obligación, pero a veces por buen dato te dejan.
tips en la cama, así como que gracias por limpiar nuestro cuarto. Pero es cansado, eso sí. Yo fui housekeeping, es muy cansado. Te llega a doler la espalda. ¿Otra pregunta? ¿O estamos ya bien, chicos? Ahora yo creo que ya sí. Todo bien. Sí, yo creo que ya todo bien. Okay. Ahorita se unió un chico, bueno, por eso estaba grabando esta reunión. Supongo que la voy a subir a mi canal o algo, porque son preguntas que todos tienen, pero a veces como que nos da vergüenza preguntar o algo. Así que... Una pregunta, algo personal. Dígame. ¿Cuánto es lo menos y lo máximo que has hecho trabajando en Estados Unidos? Como Work and Travel. Pero, ¿tú no estuviste cuando mostré el Excel? No. Ok. En resumen, te lo resumo, 6,000 y pico. Pero hay chicos que hacen más. ¿Cómo? Hay chicos que llegan a hacer 10,000. ¿Pero digo 6,000 como mínimo o lo estás poniendo como un máximo? Como intermedio, porque hay chicos que han hecho 4,000. No les voy a mentir, hay chicos que han hecho 4,000, hay chicos que han hecho 6,000, hay chicos que han hecho 10,000. Y a todo depende de cada uno, porque claro, eso sí. por más que alguien gane $10,000, aunque tú digas, wow, es full plata, créanme que justo esos chicos son los más fiesteros. Y se les va todo el dinero en trago, muchas veces en chicas, en alquilar carros, en hacer fiestas. Entonces ese dinero desaparece. Entonces el que hizo 6,000, pero es más ahorrativo, o lo invierte, porque eso también es un consejo que les estaba dando, que lo inviertan en, no sé, ropa Nike, Adidas, perfumes, medicina, cosas, y las venden acá. iPhone, laptops, van a hacer más dinero. Así que hice más. ¿Cuántos teléfonos tú puedes traer acá a Ecuador? Legalmente, 2. Pero yo traje 4. Puedes traer uno nuevo y uno usado. De no cada tiene problema. Laptop, una nueva, uno usado. Tablet, una nueva, uno usado. Celular, uno nuevo, uno usado. Todo, uno nuevo. ¿No hicieron problema en, ¿sí?, en el aeropuerto? O sea, el año pasado no. Este año tampoco, pero justo un guardia, no un guardia, un militar, me cogió a cargo. Y me mandó a bien tu video. Ah, sí, sí. Sí, 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 vi tu video. No, quería sacar, qué sé yo, $10. Entonces el man me decía, deja el dinero ahí, que la cámara no te vea, y ya, y vete. Y yo nomás le dejé 3. Sí, qué corrupción, ¿no? 3 y un cargador me parece que le dejé. Sí, una verdad. Pero una cosa, eso quedó grabado, porque mi papá me estaba viendo desde afuera, y dice que había cámaras adentro del aeropuerto para ver quién llegaba. Y que justo vieron cuando el militar me decía, pasa a la oficina. Obviamente no se vio cuando lo soborné, pero sí se vio que él me estaba diciendo que iba a pasar a la oficina. A pesar que la aduana me dijo, pasa, te puedes ir. Es cuestión de suerte, ¿sabes? Es cuestión de suerte. Bueno, chicos, de mi parte ha sido un gusto estar aquí hablando con ustedes. Bueno, tengo que ir. Sí, no, igual creo que ya... Saludos a todos. Sí, chao, chicos. Un gusto haber estado respondiendo sus preguntas. Igual voy a resumir esto de ley.